motivado para estudiar lo que periodismo, para estudiar locución, es el hecho de que siempre desde chiquita me ha gustado todo lo que tiene que ver la conducción. Es importantísimo el hecho de estudiar para trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Máximo con esto de la tecnología y demás, yo creo que es fundamental. Cuando estudiaba en Córdoba, yo estudié en Córdoba, periodismo y locución, cuando trabajaba, estudiaba. En Santiago arranqué trabajando en FM Activa. Estuve trabajando en Radio Panorama 5 años prácticamente y nos llaman para hacer un programa, Buen Día Santiago. Y estuve 4 meses en Córdoba ausente por mis bebés que estaban, han sido prematuros. Continué trabajando en Panorama y me llaman de Radio Nacional. Bueno, cuando trabajaba ahí en Panorama me acuerdo que me toca cubrir el penal de varones. Cuando se dio esto de autoacuartelamiento, que eran más de 30 personas que han fallecido, el hecho de cubrir eso, que llegaban las ambulancias, que estábamos en el hospital regional. Lo que más me ha impactado en esto de lo del penal era el hecho de la desesperación de la familia, ¿no? Eso ha sido muy fuerte, eso ha sido muy fuerte. Y vos dices, me hago mala sangre por tantas cosas y hay niños que tienen problemas de crecimiento, chicos que no tienen la plata para poder respirar y necesitan un tubo de oxígeno. O sea, chocas con una realidad totalmente distinta a la que uno está, a la que uno vive, por suerte o por desgracia. Y bueno, son esas historias en las que te pegan y uno agradece lo mucho o lo poco que tiene. El día que no me involucre por estos casos, dejo de trabajar. Porque antes de ser profesional, antes de ser periodista, somos personas, que eso es lo más importante. La crisis que está atravesando el país, que todos estamos atravesando, creo que el humor es fundamental y no tenemos que perderlo bajo ningún punto de vista. O sea, el humor creo que es primordial para todo, para tu trabajo, para tu vida personal, si estás atravesando un momento malo de salud, para lo que sea. Creo que el humor es importantísimo, tener un buen sentido del humor. El objeto que a mí me ha ayudado muchísimo es un Walkman, el famoso Walkman, que bueno, los auriculares han desaparecido. Y esto lo relaciono mucho con mi oficio por el hecho de la música, ¿no? Por el hecho de decir la música cómo te relaja, te remonta a diferentes épocas, a diferentes momentos de tu vida. Creo que todo lo que tiene que ver con la radio y la tele tiene que haber una buena musicalización, que eso también ayuda muchísimo a que un producto sea bueno, ¿no? Creo que pasa por ahí también.